Hola a todos nuestros seguidores del canal. Quiero mostrarles el trabajo de hoy que estamos haciendo. Estamos reparando este motor diésel y quiero mostrarles en sí el trabajo de retirar la culata. ¿Ya? Primero sacamos todos los elementos externos, como son los accesorios, múltiple de escape, múltiple de admisión, turbo, filtro, para liberar un poquito la carga. Y luego pues retiramos también el peso extra, que son los inyectores y también el tren de balancines. Ya aquí está el tren de balancines completo. Luego retiramos todos los pernos. La recomendación siempre va a ser, al momento de retirar los pernos, se realizan desde la parte exterior, siempre de afuera hacia adentro, ya de extremo a extremo, para evitar de que la culata se nos vaya a deformar. Cuando ajustamos hacemos lo contrario, empezamos apretando desde adentro para afuera. En este caso, para sacar es de afuera hacia adentro. Bien, retiramos todos los pernos y en este caso, pues si fuera una culata pequeña podríamos retirarlo con la mano nada más, pero esto ya es una, es un motor de 150 caballos, 6 cilindros en línea y está un poquito pesada, así que vamos a utilizar nosotros la pluma. Y estamos colocando la faja ahorita para poder hacer un poco más liviano el peso, ¿ya? Ahora, de repente, les interesa saber por qué estamos cambiando o por qué estamos retirando esta culata. ¿Qué vamos a reparar? ¿Qué vamos a reparar en esta culata? Esta culata está soplada, esperamos que no esté fisurada. Lo que pasa es que al momento de trabajar hemos empezado a botar agua por el rebose, ¿no? Y eso únicamente se da, hemos visto ya anteriores fallas. Si ustedes han tenido una similar o ha sido otra la falla, coméntenos. Es porque ya se ha soplado el empaque y el parte de la compresión de la cámara del pistón se deriva hacia la zona de agua, ¿correcto? Como el aire dentro de la cámara está a mayor presión, entonces pues nos va a soplar, nos sopla toda la presión aquí en el radiador, la tapa pues es vencida y va a terminar expulsando pues a gran presión el agua que llega a la zona de arriba. En este caso también se puede sumergir la manguera en agua y se puede ver que sale como burbujas, ¿ya? Entonces obligatorio, tenemos que retirar la culata, tenemos que realizar una inspección a la culata para ver que no esté fisurada y si todo está bien, simplemente sería cambiar la empaquetadura, ¿ya? Cambiar la empaquetadura. Esto también, ¿por qué se dio? Porque este equipo ha estado sometido a una sobrecarga. ¿Por qué decimos sobrecarga? Porque podemos ver, por ejemplo, aquí en el múltiple de admisión que tenemos presencia de hollín, ¿ya? En una condición normal de funcionamiento esto debe estar limpio. En cambio aquí tenemos carbón, tenemos carbonilla, ¿okay? Entonces eso nos indica que el motor ha estado teniendo contragolpes, ha estado frenándose de golpe debido a la carga y entonces los gases de escape o el motor como que se quiere irse para atrás. Se cruzan las válvulas y entonces parte del escape viene hacia la admisión, ¿ya? Eso nosotros lo denominamos sobrecarga y eso pues tratándose de un motor bien calculado con una carga pues por debajo, porque esto es 150, debe trabajar por lo menos con 130, pero nunca un equipo trabaja al 100%. Entonces no ha sido bien calculado, eso es lo más probable, y el motor pues ha tenido que sufrir las consecuencias, ¿ya? Las consecuencias. Ahí está. Vamos a retirar la culata y ahora les voy a mostrar. Tenemos que asegurarnos que hemos sacado absolutamente todos los pernos, ¿ya? De lo contrario no podemos realizar el tensado. También hay que asegurarse de que ya no tenemos agua en el monobloc. Ya los motores tienen aquí, en el caso Perkins o Cummins, tenemos un tapón como en el Caterpillar también. En este caso tenemos ya un caño instalado. Si no tuviera, simplemente retiramos el tapón que está ahí en cualquiera de la zona baja de la culata, ¿ya? Del monobloc. El radiador sí tiene su toma en la parte inferior, ya hemos drenado de ahí, pero eso no saca pues el agua que está detrás
en el monobloc. Ya para retirar el monobloc tenemos que quitar el tapón o en todo caso abrir, como en este modelo, esta valvulita que nos va a ayudar a drenar todo el agua que está en el monobloc, correcto. Una vez que ya hemos verificado todo eso, sacamos todos los pernos, ya podemos proceder a levantar. Bien, para arriba. A ver. Espacio nomás. Espacio, espacio. Aguanta. Pásame el tubo que está ahí atrás. Ahí hay un tubo ahí. Mira. Por esa madera, pásame, por esa madera. Ya mucho cuidado con tensarlo mucho porque esto va a rebotar, así que vamos tensando y vamos a liberando un poquito la tensión. Ahí está, ¿ves? Ya se soltó de golpe. Si seguíamos levantando, esto podría habernos volado en la cara. ¿Ya? Levantamos un poco más. Vamos para arriba, vamos para arriba. Sí, sí. Dale, dale, dale todo, ya está afuera, ya está afuera. Levanta, levanta, levanta. Vamos a retroceder un poco. Lo que vemos son gotas. Son gotas de aceite nada más. Y es parte de la lubricación que ha estado aquí arriba. Y aquí podemos ver la cámara de combustión junto a los pistones. Podemos ver los pistones. Tenemos el agua ahí. Y parte de la empaquetadura que se nos ha desprendido. Ahí está. No se ve rayadura. El equipo está nuevo. Tiene 17 horas. El bruñido está muy bien. No tiene fuego en los pistones, lo único que ha pasado es con nuestra culata que se ha debilitado. Entonces por lo demás estamos bien, estamos bien. Vamos a ver cómo está la culata. Ahora vamos a llevar esto a la prueba para ver la estanqueidad. Vamos a comprobar en qué estado está nuestra culata.